伸出双手就能触摸，眼前松软的毛发是你只保存在想象里的秘密。白色广场，色夕阳，缓慢的日常像漩涡，一圈一圈地旋转，就像是谁看腻了一样，打乱了缓慢的脚步，你掉进我的世界里，以为早就习惯，默默地守在夜旁，抬头望向满天积云，散开成晴空万里，但这样都还比不过那天你曾经逆光向我惊讶的表情。不管在今后会有什么未来在等待，我都会守护有你存在的风景，凝视着视线正前方你的。Hello cositas guapas, ¿qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de vuelta con Nekoishi para todos vosotros, sin la menor duda aún, aquí con nuestros tigretones, claro está, para hacer aún los otros finales que aún nos quedan, desde luego. Por supuesto que sí, como bien recordaréis, aún nos quedan ciertos finales por sacar. De hecho, del Tigre Guardián hicimos los tres primeros finales suyos, nos quedan dos que probablemente los haremos en este vídeo. Y bueno, luego quiero ir a por Liculao, evidentemente, porque es uno de mis favoritos. Así que por ahora estamos aquí con el cuarto final del Tigre Guardián. Hasta ahora todo ha sido exactamente igual al final 3, solo que ahora parece ser que una de las condiciones que quiere el Tigre Guardián es esta. Así que vamos a ver pues qué pasa. Tú debes ir a casa si quieres salir conmigo. No quiero tratar de amenazarte con esto, pero siendo capaz de comunicarme con espíritus, te hace preciado entre Yaogais. El tigre, el leopardo nublado y ese gatito se aproximaron por tu poder, y creo que tú sabes eso. El ataque del leopardo nublado hizo que te dieses de cuenta de ese accidente irrevocable podría sucederte cualquier día. De vuelta en tu hogar natal, tú tienes... el derecho, bajo la bendición de la diosa Mazu, de que nadie se atreva a hacerte daño. Es una pena si tú no regresas, tal como tú sabes ya. Tú deberías regresar simplemente solo por tu propia seguridad. No quiero enfrentarme al riesgo de perderte. Si vamos a empezar una relación, tu seguridad es mi concierne. No lo inicies y entonces me dejes de repente un día... tal como tú tomas ventajas. Esto es una petición razonable, ¿no es así? La verdad es que es muy razonable, pero... sé que tú traerás el tema del baile. Tú no tienes intención de terminar tu sueño. Tú puedes continuar bailando de vuelta en casa. Tiene que haber algunas clases de baile, aún así, que podrían no ser tan buenas. Sin embargo, ¿estás seguro de que no es... ¿No estás dispuesto a conllevar tu negocio familiar? Incluso si no estás interesado en tomarlo, al menos échale a tu hermano una mano cuando estés libre. Es lo mejor para ti regresar a tu hogar natal. Sé que probablemente no es lo que quieres para tu vida, pero no puede ser todo malo. Al menos tú me tendrás a tu lado, como tu novio. Puedo encargarme de ti y... no diré no hacia cualquier cosa, porque eso es lo que te gusta, al menos... oh, para mí y por tu seguridad, regresar a tu hogar natal, ¿vale? ¿Después de mi graduación? Eso es cosa tuya. Por mí, cuanto antes mejor. Pero tu familia no aceptará tu repentina salida escolar. Puedo descansar seguro si tú me prometes que regresarás después de tu graduación. Mantendré un ojo cercano en ti estos 4 años.
¿Hay muchos tigres guardianes de vuelta en casa? ¿Quieres una relación abierta? Realmente no me importa si, están de acuerdo. ¡No, no, 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 por Dios! ¡No de esa manera! Yo... soy un poco... Otros tigres guardianes verán la relación entre Linhu y yo. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaría la diosa Mazu? ¿Me culparía o me castigaría? Pero tal como Linhu mencionó, ella probablemente no lo hará. Él no intentaría persuadirme en regresar si él supiese que sería horrible. Sería incómodo para otros dioses, pero es el precio para pagar. Para mí, la cosa más importante del presente es... Lo entiendo. Regresaré a mi hogar natal contigo. Sin embargo, tú debes tomar responsabilidad de encargarte de mí por el resto de mi vida. Por supuesto, me encargaré de ti sin importar si tú regresas o no. Realmente me alegro de que Liao decida regresar, pero... No sé cuán sorprendidos los otros tigres guardianes estarán cuando nos vean. Será duro explicárselo a ellos. ¿Protestarán sobre nuestra relación? No. Siempre están estos pocos tigres guardianes, más de más edad y más poderosos, que eran más cercanos a los canales espirituales en tu familia. Una estatua joven con menos de un año de experiencia nunca ha adquirido esto antes. Probablemente sentirán que se están perdiendo el rostro. ¿Ellos causarán multitud hacia ti? La diosa me cuidará. Tu tercer ojo no estaba abierto antes de todo esto, así que fue todo el destino. No me culparán. Sin embargo, estoy emocionado de volverme íntimo y entrar en una relación con Liao. No puedo esperar a mostrarlo. Ah. Aún así, preferiría estar concierne sobre lo que dirán. No te preocupes. Si ellos dicen algo, te llevaré lejos. Quiero que Liao regrese para empuñar su poder, pero la felicidad de Liao es mi mayor prioridad. No dejaré que nadie te haga daño. Oh, gracias. Hey, es una cosa buena. ¿Qué son estas lágrimas? Linhu se recuesta y seca mis lágrimas. Oh. Ahí, ahí. Vamos a regresar, pero no hay prisa. Esperemos por las vacaciones de verano para limpiarnos. Liao, te has atrapado un resfriado. Ve y toma una ducha, no lo hagas peor. Con mi bendición, tú sigues necesitando algo de descanso para conllevar la enfermedad. Sí. Gracias. Oh, a la vez que me giro para ir al lavabo, el tigre Lin me abraza desde detrás brutalmente. Tonto Liao. No me hagas preocuparme de nuevo. Oh, that was cute. Regreso a mi hogar natal 2 semanas más tarde. No tenía ni idea de cuán horrible mi hogar natal está hasta ahora. Hay unas cuantas docenas de tigres guardianes. ¡Docenas! El pasillo está lleno de ellos. Charlan hacia mí como tíos. Para ser honesto, sin embargo, guapas que estas bestias son, están fuera de visión y concepto. Hace realmente duro salir con ellos. Linhu me conoce bien y a menudo sale a bloquearlos por mí. Él los previene de entrar a mi cuarto para darme un descanso durante mis horas de sueño. Cuando estoy bastante ajustado a esta clase de vida, voy a visitar a la diosa Mazu. Estoy bien inspirado por la diosa imponiendo resistencia. Ella es muy amigable, pero no me atrevo a aproximarme. Ella entiende mi miedo y nunca me fuerza. Simplemente me da alguna oración antes de que me deje ir. Sin embargo, creo que ella ha visto a través de la relación entre Linhu y yo. Nunca dijo a otro tigre guardián aún. ¿Ella escuchó de la clarividencia? Tengo una buena charla con mi hermano y estoy de acuerdo de acompañarle a los eventos del templo, en cualquier manera que esté aquí. Tendré que ser un espectador pasando mensajes de los tigres guardianes. Estoy de vuelta para 2 días, solo para estar de vuelta en las vacaciones de verano, así que honré mi promesa a Linhu. Me graduaré en 4 años, estoy seguro de que regresaré después de mi graduación. La práctica en el club de baile ha perdido significado para mí, más o menos. Me disfruto bailando y amaría mantener haciéndolo como hobby. Hablando de lo cual, viendo a Senpai salir de la escuela y regresar a su hogar natal, el leopardo nunca se ha mostrado de nuevo.
Les echo de menos. Sin embargo, en la compañía de Lin Hu no tengo que quejarme. Lin Hu siempre está a mi lado en clases, casa. Realmente disfruto su compañía. Probablemente se encontrará molesto con demasiados tigres guardianes alrededor de vuelta en casa, pero no traicionaré mi promesa por esto. Regresaré con Lin Hu, devoto a mi vida, a conllevar las tradiciones. No me siento triste a la vez que Lin Hu estará conmigo por el resto de mi vida. Oh, that's cute. That's very, very cute. Aww. Oh, that's cute. Eso en cierta manera ha sido adorable por parte del tigre guardián, la verdad que sí. Creo que por ahora prefiero de hecho este final del tigre guardián, por ahora de los que hemos visto. Es decir, los dos primeros eran malos. Pero no sé, me gusta más este en cierta manera por el hecho de... Liao incluso se ha dado cuenta en plan... Me gusta bailar, lo he dejado como algo de hobby y ahora estoy haciendo algo más con mi vida, estoy aparte con el tigre guardián. De todas maneras, es algo bastante bonito, lo creáis o no, en cierta manera. Al menos, a mi punto de vista, lo veo bastante bonito, la relación que han llegado a formar ahí, en cierta manera. ¡Wow! ¡Look at that! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡That's awesome! ¡Madre mía! Gobernando el mundo tal y como es. Aunque tengo la impresión de que final bueno de la relación era el anterior, el 3, en el que Liao no tenía que estar con ataduras. Por cierto, la imagen de... 3, no es... Oh, for fuck's sake, es... Aquí está. Es esta, del final que saqué del 3. It's so cute, la verdad. No lo había puesto antes porque no sabía, aparte que habría algo más después de los créditos, pero es preciosa. Realmente lo es. Bueno, de todas maneras, vamos a conseguir el último final del Tigre Guardián, gente. ¡Vamos! ¡We can do this! Vale, gente, ahora no tengo ni la menor idea de qué es lo que acaba de pasar en el final 5 del Tigre Guardián específicamente, que ya he hecho todas las decisiones y demás. Como siempre digo, todo va a estar en un comentario fijado, así las decisiones que tenéis que hacer para poder sacar los finales del vídeo que muestro. ¡Wow! ¡Sencillamente wow! Se supone que estamos con Li Kulao ahora mismo, poseyéndonos y todo eso, íbamos hacia Senpai y lanzamos el ataque y todo eso, pero ahora de repente ha habido como un flash rojo o algo así, o sea, ha cambiado y ya no me sigue saltando más. Aquí ocurre algo raro. Estoy asustado, se me ha dicho muchas veces, pero aún así, cuando de hecho lo veo, después de que el golpe de relámpago, los árboles y la hierba están quemados y el gato leopardo se ha ido. ¿Eso es? ¿Él se ha ido? ¿Un cuerpo espiritual se desvanece justo de esa manera? El alma de Senpai, por supuesto. Siento la pena del leopardo, así que yo... Regreso a casa vía los pasajes espirituales y termino la posesión. ¿What? ¿Y ahora qué? Supongo que no necesito preguntar nada más. Liao, si tú quieres hablar, en cualquier momento estoy aquí. Vale. No me siento con ganas de hablar. Necesito encargarme del cuerpo de Senpai. Ajá, puedo llamarlo cuerpo ahora. ¿Qué pensarían los otros miembros del club? No quiero enfrentarme a ello. De vuelta al ordinario. Pretendiendo buscar por Senpai y preguntar al de mantenimiento de abrir la habitación para mí. La muerte de Senpai en su habitación se convierte en un gran pedazo de noticia. Él era como una celebridad con muchos amigos, amado por muchos que han observado su actuación. Estaba en shock por el número de personas viniendo con palos de incienso. Seguía manteniendo un área cerca del club por la gente para ofrecer flores. La familia de Senpai va a la escuela también. Estoy cuestionado aún así... Soy cuestionado por ser el primero en descubrir su cuerpo. Insisto en querer tener una charla con él a la vez que no estaba feliz últimamente. No diré nada espiritual, no hice como que ellos tengan que dejarlo ir. Parecen advertidos de los rumores sobre Senpai y yo. Aún así no soy culpable de su muerte,
no parecen como yo. Tal gran familia tiene un problema conmigo. Supongo que mi futuro será negro. La causa de la muerte no puede ser encontrada. Simplemente lo ponen como un ataque al corazón. La escuela educa a los estudiantes para usar mayores aplicaciones con cautela. Ese es el fin de ello. Cuando las cosas son bastante más arregladas, el leopardo me dice que se va. El leopardo se siente avergonzado porque él intentó matarme. Trato de convencerle de que se quede, pero él insiste. Linhu piensa que es mejor dejarle ir, a la vez que él podría ser engañado por alguien un día de nuevo. El leopardo se ha ido. Estoy preocupado por los hombres de su clan. Esto no es problema mío, no puedo cambiar nada, así que tengo que dejarlo ir. He bastante terminado con las cosas espirituales. Linhu entiende cómo me siento y nunca trae las cosas hasta las vacaciones de verano. Voy de vuelta a mi hogar natal, pero no por mucho. Linhu pretende que otros dioses de aproximarse hacia mí, para que no esté molestado. Entonces empiezo mi segundo año ordinario, como otro estudiante de universidad. Pero porque siento que algo me echa en falta. O sea, está satisfecho, pero siente que algo le falta. Bueno, como que yo lo veo un poquito obvio. ¡Wow! Y este es el supuesto final verdadero, o sea, ¿veis como que el que sacamos sí era el final verdadero, verdadero en sí? Esto más bien es como el final malo del final verdadero. Por ponerle un título o algo parecido, la verdad. Por ponerlo así, bueno, jope, aún tenemos bastante tiempo para grabación, no voy a dejar, tampoco mis vídeos no suelen ser tan cortos, baby, la verdad. Así que... bueno, ¿qué tal os parece si empezamos poniendo los finales de Liculao, ya que estamos? Que Liculao creo que tiene 4 finales o así. Podemos ir empezando aparte un poco con lo que se vaya mostrando que no hemos visto por ahora de él y ese tipo de cosas. Creo que sería lo mejor. Aparte, Nekoyishi me gusta, no voy a negarlo, me gusta. Pero tengo muchas ganas de traer una visual novel furry que me han recomendado hace muy poco. Tiene una pintaza. Tengo muchas ganas de ponerla cuanto antes y personalmente, al menos personalmente, que para eso quiero terminar cuanto antes, no poner cada vídeo un final, aparte ya veis quedaría como muy corto. Así que vamos a por el siguiente entonces, gente, vamos allá. Además estoy intrigada por cómo será, no voy a mentir. Ok, gente, estamos de vuelta de nuevo para hacer el primer final de Liculao, que bueno... creo que es un poco obvio que evidentemente será un final malo. Los dos primeros algo me dice que serán finales malos, desde luego, de Liculao, pero al menos algo es algo. Y estamos de vuelta con el tema de ir a pedir ayuda a la ciudad de los dioses. Y al parecer tengo aún 2 opciones que realizar para poder sacar el final de Liculao. Y se supone que no debo ir. Así que, vale. No, confío en él. Debe de haber algún malentendido. Leopardo... Liculao nunca me hará daño. Él acaba de atacarte. Pero... no le di posibilidad de explicarse. Quizá... estamos tomándole de manera equivocada. ¿Qué pasa si no lo está? Eso no te da derecho... eso no es justo su personalidad. ¿No lo sientes? Él estaba dubitativo antes. Debe de haber algo mal. Necesito hablar con él. No seas un iluso, Liao. Tú estás arriesgando tu propia vida. Pero si vamos a la ciudad de los dioses, sus oficiales pelearán con el leopardo. Podría empezar una guerra entre los dioses aborígenas y los dioses Han. Solo quiero asegurarme. Esto es un estúpido movimiento. Te dije que no puedes derrotarle. Si él te ataca de nuevo, no podría ser capaz de protegerte. Y debo insistir en no ir. Nope. Yo me mantengo en mi línea firme de que no quiero ir contigo. Confío en él. Estoy tomando la oportunidad. Vale, si insistes, estaré aquí contigo. Necesito concentrarme y reunir mi fuerza para tener una mayor posibilidad en ganar esta pelea. Déjame solo por ahora. Creo que le ha molestado. El tigre camina hacia la estatua. Miro alrededor en la habitación vacía y de repente me siento muy nervioso. Acabo de decir que quería confiar en el leopardo, pero sigo teniendo miedo de ello. ¿El leopardo realmente quiere matarme? ¿Él realmente tuvo intención, a pesar de nuestra relación en el último mes? No puedo creer esto. No hay problema, estaré bien. Me calmo yo mismo y me siento para esperar. Come on, Liculao. Come on. Alguien peta la puerta. No, por ahora no se ha visto, pero bueno. Estoy bastante confuso. ¿Es este el leopardo? ¿Por qué él petó?
Es demasiado gentil en esta situación. Pensaba que él entraría. El tigre sale de la estatua. Parece muy nervioso. Debe de ser el leopardo. El tigre y yo intercambiamos una mirada. Él asiente ligeramente y abro la puerta. Bueno, esto en cierta manera... Kulao, tú... Sentirlo. Resistir conmigo no tomará mucho. ¿What? ¿De qué está hablando? Me siento asustado y caigo atrás. El tigre toma un paso y permanece delante de mí. Oh, God. Piensa con cuidado. Liao quiere... Quiere saber qué tienes intención de hacer, pero no tengo confianza en ti. Tú deberías saber si tú nos atacas hoy. Y si nos atacas hoy, los dioses Han no te dejarán ir. Piensa cuidadosamente. Poder de Liao ser importante. No tiene nada que ver con lo que tú planeas hacer. ¡Espera, tigre! ¡Déjame hacerlo! ¡Leopardo! ¡Kulao! ¿Realmente quieres atacarme? Si Liao quiere ayudar... ¡No puedo, como dije antes! Entonces tener que hacerlo. ¿Sabes lo que tu plan quiere decir? Tú tomas lejos el poder espiritual de Liao y Liao morirá. Él no morirá. Tener una manera. ¡No mientas! ¡No hay una manera! ¿Sabes qué lo que el poder espiritual quiere decir? Kulao no miente. Él dijo que tú no escucharás, así que... El leopardo eleva su mano de repente. Tengo más que decir, pero él no quiere escuchar más. Él flota hacia arriba con su palma brillando. ¡Para! El tigre se lanza él mismo hacia el leopardo después de un rugido. Una luz blanca estalla. Alguna energía explota delante de mí, empujándome hacia atrás. Cuando abro mis ojos de nuevo, el tigre está escudándome detrás de él. Él se agacha abajo como un tigre a punto de atacar a su presa. ¡Oh, my God! El leopardo está flotando en el aire junto con cosas alrededor de él. ¿Es un fenómeno espiritual? Estéticamente, mi mochila trasera están ambos en el aire. Incluso la mesa en la esquina está temblando. Siento algo reuniéndose, pero no puedo decir lo que es. No es físico, pero el sentimiento es muy real. El leopardo alza su mano hacia el tigre, cuyo rugido continúa en una baja voz. ¡Kulao, para! Lo siento. La fuerza me empuja lejos de nuevo y caigo hacia la estantería. Mis ojos no pueden abrirse en un constante temblor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el leopardo? Entonces escucho un sonido. Algo cae hacia el suelo, algo se abre. El sonido es diferente, creo que viene del mundo real. Sin duda, fuerzo mis ojos a abrirse. Solo el leopardo, el tigre se ha ido. ¡Oh, Dios, no me digas que ha roto la estatua! El leopardo se aproxima lentamente. No podía importarme menos sobre mi propia seguridad. Desesperadamente quiero encontrar al tigre. Entonces llego a darme cuenta y miro hacia abajo en el suelo, en dirección a la estantería. La estatua del tigre en el suelo, con un obvio destrozo. ¡Oh, God, no! No debería haber roto cayendo desde tal lugar bajo. ¡Kulao! ¡Kulao, tú! ¿Qué hiciste? Sentirlo. El leopardo está justo delante de mí y eleva su mano de nuevo, con un brillo azul, con una luz azul diferente. Mirando hacia la estatua del tigre, no puedo creer esto. Entonces estoy rodeado por la luz. Realmente duele. No sé dónde el dolor está, pero realmente duele. No puedo ver nada, delante de mis ojos está todo oscuro. No puedo moverme, no tengo sentimiento, trato de agarrar algo, cualquier cosa como un hombre ahogándose, pero no hay nada que pueda hacer. El dolor se vuelve más afilado y más afilado. No hay más dolor. ¡Oh my fucking God! Entonces es un final en el que Li Kulao directamente rompe la estatua del tigre. Y como si no fuera suficiente, también se lleva mi poder espiritual. ¡Great!
O sea, fantastic. Why the hell not? Bueno, esto no ha tenido mucha diferencia y aún nos sigue quedando tiempo. ¡Oh! Bueno, vamos a sacar otro final entonces de Liculao por esa regla de tres. Por mí mejor. Para así terminar cuanto antes la serie de Dekoyishi. Lo siento, chicos, pero hay cosas que tienen que terminar. Así que vamos a ver, vamos a ir a ello, pues... Aunque no lo parezca, no tenéis ni idea de todo el tiempo que tengo que pasar para hacer esto. ¡Nope! Al menos creo que ahora se va a volver mucho más fácil sacar los otros finales a partir de aquí, porque luego ya podemos ir haciendo los otros a partir de cierto punto. Así que veamos, se supone que nos quedamos en eso de no ir a la ciudad de los dioses, tenemos que seguir insistiendo con eso... Aunque en este segundo final nos hemos dedicado un poco más a Liculao, eso sí. Así que ahora veamos. No ha habido mucha novedad así, con cambios así de algo que ver. Bueno, en cierto momento teníamos que hablar con Liculao con respecto a lo del tema de romance después de aquel picnic y ese tipo de cosas. Lo cual Liculao comentó un poco la situación de que al parecer en el lugar donde vive está bastante, bastante mal y necesitan... Y necesita a Liao como sea, está muy nervioso de que las cosas puedan volverse peor y ese tipo de cosas. Pero no lo vi tampoco como algo excesivamente grande como para poner y demás, porque era solo un momentito. De todas maneras vamos a seguir y Liculao será herido. Solo quiero asegurarme. Esto sí, ya conozco tus palabras, pero yo no voy. Yo no voy, me concentro en eso. Vale. Veamos cómo surge ahora la cosa. Ahora todo es diferente en cierta manera. Vale. Lo de la estatua, al parecer... For fuck's sake, fuck. Mierda, nos hemos quedado sin tigre guardián. That's great. Oh my god. O sea que ahora no tenemos tigre guardián que valga, pero esto ya es distinto, a ver. Realmente duele. Mi espalda... Realmente duele. Trato de sentirlo con mi mano, pero solo siento algo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh! Recuerdo que fui noqueado por el leopardo, entonces estoy aquí. ¿Pero dónde estoy? Parece como una cueva. ¿Por qué estoy aquí? Duele. ¿Where the fuck am I? El suelo no es sangrado para nada. Mi mano está indetectable. La dura superficie duele mi cintura. ¡Ah! Liao, tú estás despierto. ¡Liculao! Estoy despierto. ¿Dónde estoy? Una cueva. Sé que es una cueva. ¿Por qué estoy aquí? Yo... Traerte aquí. ¿Traerme aquí? ¿Cómo tú? Pasaje espiritual. Cierto, él lo mencionó antes. Él podía moverse por los pasajes espirituales. Pensaba que él me llevaría a Butai, pero no parece de esa manera. No debería serlo. ¿Por qué me trajiste aquí? Para convencerte. ¿Convencerme? ¿Tú sigues queriendo que sea el oráculo? No es que no quiera, realmente no puedo. Espera. ¿Dónde está el tigre? ¿Cómo es que él no está aquí? De repente recuerdo la estatua del tigre rota en el suelo. ¡Oh! Tigre. Él está... ¿Cómo pudiste...? Él está bien. ¿Bien? ¿Él está bien? ¿Entonces por qué él no está aquí? ¡Él debería estar a mi lado! Él estará aquí. ¿Dónde? Él es demasiado débil, así que tú no poder verle. ¿Por qué no puedo verle? Sé que tu mandarín es muy limitado, pero por favor hazlo claro. ¿Cómo puedo confiar en ti si tú no explicas esto hacia mí? ¿Cómo puedo seguirte hacia Butai? Él estar bien. Su estatua, rota. Él estar bien, pero débil. Tú no poder verle. ¿Quieres decir que él está muy débil porque su estatua está rota? ¿Él está tan débil que no puedo siquiera verle? Sí. Es duro de creer. ¿Él está realmente bien después de que su estatua se ha roto? ¿En serio? Si no puedo verle, ¿cómo puedo estar seguro de que él está aquí? Mantenida rota, desaparecerá. Si la estatua no puede ser arreglada, ¿el tigre desaparecerá?
tomar largo tiempo. Tú recordarle, tú no olvidar. Él no desaparecerá. No preocupar. ¡Por supuesto estoy preocupado! ¡Debo arreglar su estatua tan pronto como sea posible! ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres hacer? Yo querer... poder de Liao. Tú dijiste eso ya. ¿Y? ¿Por qué me llevaste cuando estaba inconsciente antes? Tomar poder. Liao no poder ver. ¿No poder ver qué? No poder verme. ¿Así que no querías tomar mi poder? Querer poder de Liao. También querer que Liao me vea. ¿Por qué quieres que te vea? ¡Oh! No lo sé, pero quiero. Pero si no me convierto en un oráculo en Wutai, tú no me verás una vez que vuelva de vuelta. ¿Hay alguna diferencia para ti? Aún así, yo querer. No querer nunca ver Liao de nuevo. Soy yo el que no puede verte. Pero no puedo ayudarte. Como dije, mi familia no me dejará. Liao desaparecer. ¿Ah? Liao desaparecer, venir a Wutai. Ellos no saber. ¿Tú quieres que yo quede desaparecido? Lo entiendo, pero es bastante duro en este mundo moderno. Tú llamarías a la policía y tarde o temprano alguien me encontrará en Wutai mientras siga con vida. Realmente no quiero estar desaparecido. Disfruto divirtiéndome en internet. Tú quieres que me convierta en un oráculo en Wutai y... tú no quieres que yo use internet. Eso es un poco demasiado. ¿Internet? ¿Importante? ¡Sí! Y estoy planeando en traer mi portátil. Si no me dejas traer el mío, al menos... consígueme uno ahí. Sin embargo, tan lejos como la tribu aborígena es... tiene que haber electricidad e internet. What the fuck, Liao? De cualquier forma que haya teléfono, hay internet. En cualquier momento que hay gente, hay señal móvil. El wifi es la necesidad básica de la gente moderna. Mientras esté online, la gente sabrá dónde estoy, incluso si cambio mi ID. No sé, creo que puedo seguir de alguna manera averiguando esto para mí. Este soy yo. No hay manera de que pueda ocultarme completamente. Una vez que mis padres averigüen que huí hacia Wutai sin decirles, estarán más enfadados y las cosas se volverán peor. ¿Liao no poder? Sé que quieres ayudar con mis problemas familiares, pero tu propuesta no es una opción para nada. Tú estás tan obstruido, ¿por qué no me preguntaste primero? Liao no aceptará preguntar primero. Eso es cierto. Le estoy rechazando en esta situación. Si el leopardo me preguntase primero, listaría más razones para decir no. Sobre ir a Wutai, no he dado un apropiado pensamiento. No quiero ir ahí para nada, pero por Kulao... pero... tú no puedes. Bueno, no hago cosas como esta. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Hay tal cueva en Taipei? Llévame de vuelta, realmente necesito arreglar la estatua del tigre. Oh, no. ¿No? Liao ir a Wutai, tener que hacerlo. Pero... esperar por Liao, hasta que Liao diga sí. ¿Aquí? El leopardo asiente hacia mi sorpresa. ¡Esto es un impresionamiento! ¡Esto es una amenaza! ¡Esto es ilegal! ¡Sé que no entiendes nada de esto! Tú puedes forzar un sí de mí, pero los problemas que mencioné antes no se resolverán. Yo ocultar Liao. No internet. Nadie saber. ¿Ni siquiera los hombres de tu clan? Yo descubrí Liao, nuevo oráculo, no un Han. Ellos no saber. No creo que se tragarán esto. Deber ser Liao. Tifón está viniendo. Aunque tú lo digas así. No,
Tengo que regresar y averiguar un mejor plan. No. Maldita sea, la conversación no puede continuar cuando el leopardo es tan terco. ¿Qué debería hacer? ¿Debería prevenir de entrar? Entonces él me llevará a Butai. Ni siquiera sé dónde estoy ahora. ¿Qué pasa si esta cueva ya está cerca de Butai? El leopardo probablemente traerá a los hombres de su clan y las cosas resultarán escocidas. ¿Pero sus hombres de su clan podrían ponerse de mi lado y ayudarme a convencer al leopardo? No tienen razón para creerme. No puedo imaginar lo que podría suceder. Debo intentarlo más duro para convencer a Kulao. No saldré hasta que tenga otro... No saldré hasta que tenga otras razones. Dejar que el leopardo se calme un poco primero. Lo haré. Por favor, déjame pensar sobre ello. Liao tomar su tiempo. Yo encontrar comida por Liao. El leopardo da un paso fuera, pero esta clase de lugar, ¿qué comida puede encontrar? Estoy más bien molesto. ¿Qué más da? Acelerando un día no es nada. Me mantendré ahí. ¡Are you fucking kidding me! Debe de ser tarde. El leopardo se fue justo antes de la puesta de sol. El leopardo regresa con algo de comida. Es de alguna manera mejor de mi expectación. Nada de carne cruda, pero algo de... algunas cosas frescas. Son bastante sabrosos, grandes y jugosos, pero estas mandarinas están gorrotas, verdes y amargas. Sin embargo... Hay cada una enredada en una bolsa de plástico, probablemente de una frutería. Él robó mandarinas de otros. Las mandarinas siguen estando sin estar bien. Bueno, no podía importarme menos bajo tales circunstancias especiales. Como algunos sentándome en la entrada de la cueva bajo la luz de la luna. No soy un experto en la jungla o el bosque, pero no parece como que el sur para mí. No sé por qué, pero quizá los árboles o el tiempo. No creo que es Butai, aún así, no tengo ni idea de dónde es. La luz de la luna brilla a través de las ramas de los árboles en esta noche fría. El leopardo se sienta en la gran roca fuera de la cueva y bloquea sus ojos en mí. Supongo que él quiere convencerme, pero no sé dónde empezar. No tengo mucho que decir yo mismo, pero miro vagamente a la luna. Tan aburrido, el tiempo va tan lentamente sin el internet. Dibujé en círculos en el suelo con un pedazo de roca antes hoy, pero se volvió tan oscuro después de la puesta de sol que tuve que parar. Aquí no hay nada a lo que jugar. Y está haciendo más frío. Fui secuestrado de casa sin una chaqueta y empiezo a sentir frío a la vez que la noche sigue. El viento encuentra su camino en la cueva y me muevo yo mismo una esquina, manteniéndome yo mismo cálido, pero abrazando mis piernas. ¿Liao, mucho frío? El leopardo se aproxima pero pronto se detiene. ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Por qué él se detuvo? Mi cerebro no está funcionando bien con el escalofrío. Liao, esperar por mí. Leopardo da un paso fuera pero de repente se detiene. No huir. El leopardo desaparece en la sombra por la entrada hacia la cueva. No pensé sobre ello hasta que el leopardo lo apuntó. ¿No es una gran oportunidad para escapar? Podría haberlo hecho antes, cuando él salió a buscar por comida. Sin lámparas o herramientas de escalada, ir abajo de las profundidades de una montaña desconocida podría ser muy peligroso. La luz de mi teléfono podría no durar mucho. ¡Oh, debería tomar la oportunidad! ¡Yes or no! Y ahora tengo que guardar aquí... solamente... porque va a ser lo mejor. Guardar. Ok, perfect. Y al parecer debo tomar la oportunidad, debo huir por mi vida para el segundo final del leopardo. No es como que me guste la idea, voy a denotar, no me gusta la idea. Pero es lo que hay, al menos para hacer este final en último lugar, porque nos ha llevado tiempo al menos hacer esto. Esto podría ser mi última posibilidad. Decido tomar este riesgo y corro bajo la montaña en la oscuridad. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Auch!
He sido muy cuidadoso, pero sigo pisando ramas secas. Es afiladas pedazos pasan a través de mis calcetines en mis pies. ¡Ah! Empujo las ramas y compruebo lo profundo de mis pies bajo la antorcha de mi móvil. Mis calcetines sucios tienen rastros rojos. Estoy sangrando. No tengo elección excepto seguir adelante. He perdido hace bastante el sentido de la dirección. Supongo que he subestimado esta colina por la noche. Pensaba que podría hacer esto bajo la luz, la brillante luna, pero la luz de la luna estaba lejos de lo suficiente de... para este bajo desarrollamiento. Elevando carretera de montaña con toneladas. Oh, God. Aún así uso mi móvil para algo de luz extra. Sigo sin poder ver el camino muy bien. He pisado rocas muchas veces. El camino mohoso es muy resbaladizo, duro en el que caminar. Mis pies realmente duelen. Ni siquiera sé cómo regresar a la cueva. Trato de moverme hacia atrás, pero no me ayuda con las direcciones. Perdiéndome en la jungla es una cosa horrible. ¿Puedo ir hacia abajo? Ni siquiera sé en qué montaña estoy. ¿Qué pasa si un desliz sucede hacia mí? Derrumbe o así. Nadie sabe que estoy aquí. Incluso si mis compañeros de clase llaman a la policía mañana, nadie vendrá aquí a buscarme. El leopardo es mi única esperanza. ¿Puede encontrarme? Pero si él me encuentra, mi escape será un fracaso. Un fracaso no parece importar ahora. Pero ser atrapado por el leopardo es mejor que morir aquí en la montaña. Pero... piso en un arbusto. Piso en un arbusto de una dulce hoja de patata y... y no hay aceite bajo ella. ¡Oh! Oh, God. Estoy cayendo. Deslizo mis manos como loco, tratando de agarrar algo, lo que sea, pero solo dejo mi móvil caer fuera de mi mano. Cuando abro mis ojos, estoy acostado en lo profundo de un acantilado. Este acantilado no es muy profundo, meramente 3 o 4 metros, pero retorcí mi pie y malamente... me hice daño en mis piernas y brazos mientras daba vueltas bajo la colina. No puedo ver mucho, pero el dolor ardiendo en mi piel es afilado, pero se siente húmedo. Mirando hacia arriba puedo ver la luz de mi teléfono, pero no puedo llegar para nada. Mis pies retorcidos duelen mucho cuando los toco. Trato de empujarme yo mismo hacia arriba, pero no puedo levantarme por el dolor. No puedo caminar de esta manera. ¿Qué pasa si me arrastro camino fuera? Mis manos no pueden aguantar esto. El escalofrío me recorre. Lucho para moverme más cerca de la colina para ocultarme del viento. Presiono mi cuerpo hacia el acantilado completamente, pero el viento sigue siendo más fuerte que la cueva. No sentía frío antes cuando estaba corriendo desesperadamente. Ahora puedo vagamente moverme y mi calor corporal me deja rápidamente. El leopardo se fue porque sentía frío. Ahora no tengo nada en contra del frío. Mi cuerpo entero duele. ¿Moriré aquí? Me abrazo yo mismo duro. Me estoy volviendo lento a la vez que la temperatura de mi cuerpo cae. Sombras en el bosque están elevándose hacia mí. ¿Es solo mi ilusión? ¿Es una bestia salvaje o un yaogai? No tengo miedo, pero se siente muy frío. Supongo que lo es. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy tan estúpido? ¡Oh! El leopardo aparece. Él me recoge y me cubre con algo de ropa. Lo siento cuidadosamente y es mi chaqueta. Liaos ser tonto. No tengo fuerza para responder. Liaos ser tonto. Ir a casa. Vamos a casa. El leopardo salta conmigo en sus brazos. Él salta en la oscuridad a través de los árboles. Aún así rápido, que no me siento emocionado para nada. Ir a casa. ¿Ir a casa? ¿Yo estoy bien? Pierdo la conciencia en los brazos del leopardo. ¿Qué happened? Un viaje a... Despierto en alguna parte, no mi casa. Es una cabaña, no tengo ni idea de dónde estoy. No veo al leopardo en ninguna parte. Trato de llamarle, pero un grupo de extraños sale. Entonces veo al leopardo detrás de ellos. Ahora sé que son de la tribu Rukai. Me siento nervioso, parecen amigables y toman cuidado de mí.
tratándome como un niño perdido en los bosques, tiene sentido. El leopardo me urge de proclamarme como el nuevo oráculo, pero elijo ignorarle. No puedo realmente hablar con él delante de esta gente. No hablo hacia el leopardo a propósito. Me tratan como un chico ordinario y pronto algún policía viene a llevarme. El leopardo parece molesto. Él se materializa ante ellos y causa un fenómeno espiritual. Algunos de sus hombres del clan están aterrorizados, pero nadie se da cuenta de que soy el nuevo oráculo. La policía me lleva afuera de la montaña y me proviene de bebida caliente y ropa. No puedo explicar por qué estoy aquí, así que me considero que sufro amnesia. Ellos contactan a mi escuela, lo cual confirma mi presencia en clase esta tarde. De ninguna manera pude llegar todo el camino hacia Butai en una noche. No tiene sentido de cómo me perdí y fui rescatado en los bosques. Nadie puede explicar cómo llegué ahí y proclamé no tener recuerdo. De este caso fue cerrado. Alienígenas, la gente del futuro y gente con superpoderes son algunas sospechas. Una vez que este asunto está arreglado, regreso a Taipei y traigo la estatua del tigre guardián de vuelta a mi hogar natal. El leopardo ha estado siguiéndome, pero sigo en lugares llenos de gente y rechazo hablarle. De vuelta en mi hogar natal, como esperaba, el leopardo intenta entrar, pero no puede pasar a los dioses. Durante mis días de estancia tengo que comunicar con algunos dioses, pero estoy dispuesto a hacer que la estatua del tigre guardián se arregle. Acorde a otros dioses, el leopardo está intentando entrar en contacto conmigo. Sin embargo, no puedo hablar con él. He estado ocultándome entre dioses. Entonces, escucho que él está herido. No muestro respuesta, no voy a buscar por él. Creo que él estará bien, él es tan poderoso. Él solo me perderá a mí. Esto debería ayudarle a olvidar. No quiero ser tomado en un nuevo lugar de nuevo. Una vez que la estatua del leopardo del tigre esté arreglada, regresaré a Taipei. El leopardo no está en ninguna parte. Si él viene de nuevo, podemos tener la oportunidad de hablar. ¿Me perdonará? No lo sé, no quiero pensar sobre ello. La compañía del tigre guardián, voy a través del segundo término de seguridad y suavemente. Escuché otros dioses, son enviados a proteger al tigre guardián. Esto probablemente es porque el leopardo nunca se mostró. Me pregunto cómo él está ahora. ¿El problema de su tribu está resuelta? Por el momento sigo pensando sobre ello. Sin embargo, como el tigre guardián dijo hace, no es asunto mío. Esto es una universidad pacífica que siempre quise. A veces me siento aún solitario. Well, that's fucked up. No voy a negarlo, es como, what the fuck? Really, fucking really. Ok, diciéndolo todo en serio, wow. Bueno, nos hemos pasado ya muchos finales de Nekojishi sin comerlo ni beberlo. Hasta ahora, debo decir que no están nada mal personalmente y me ha llevado su tiempo conseguir algunos, solamente digo. Eso sí, pero bueno, sin ningún tipo de novedad en la historia, eso todo se diga. Aún así es muy interesante conocer todas las cosas. No pensé que si una simple opción llevaría de hecho a que Li Kulao hiciera todo esto, estoy abrumada. Pero bueno, de todas maneras hay que dejarlo hasta aquí, al menos por ahora. Nos quedan 3 finales aún de Nekojishi, que yo creo que los tendremos finiquitados para mañana. Eso sin la menor duda. Mañana entonces se finiquitará por completo la serie de Nekojishi, por fin. Yo lo siento, pero son cosas que a veces pasan. Eso sí, creo que en el siguiente vídeo empezaré con el final que me queda de Senpai, que es un final malo también. Pero de todas maneras quiero hacerlo para así tenerlo todo por completo al menos. Más que nada por eso, para tener terminado lo de Senpai. De una vez por todas, también así solo nos queda Li Kulao y solo hacemos los otros 2 finales que nos queda de Li Kulao y perfecto, diría yo, en cierta manera. Y así terminamos con Nekojishi. No sé qué os han parecido los finales hasta ahora, yo debo reconocer que hemos estado recibiendo más finales malos en este vídeo que otra cosa. A mi punto de vista, vamos, creo yo. Los únicos finales buenos que nos hemos llevado ha sido el primero del tigre, no más. El otro ha sido como un final verdadero malo, diría yo. Lo cual es curioso, nunca había visto algo así, la verdad. Pero bueno, de todas maneras, como siempre os digo, like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. Eso nunca lo olvidéis en absoluto y tenedlo siempre en cuenta. No olvidéis ver las cosas en la descripción, también cositas guapas, para ayudar a muchos y apoyar, por supuesto, a personas que se lo merecen, como mi amor y su canal y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo de Nekojishi, cositas guapas. Y el último,
definitivamente. Pa, para. Nos vemos. Que paséis un buen día. Bye.